La propuesta desarrollada por un equipo de makers UPV, la comunidad de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, integrada en su programa Generación Espontánea, ha sido premiada en uno de los retos de Junction 2019, el hackathon más grande de Europa. Participamos en un reto que eh, proponía Varian Medical Systems, que es una, una empresa muy grande de, que se dedica a la radioterapia. Y caía en la categoría de health, health tech, que es pues bueno una serie de todos los retos relacionados con, con la salud, cómo se puede emplear la tecnología para mejorar la salud de las personas, pues caían en esa categoría. El proyecto presentado interpreta los datos y agiliza la toma de decisiones a nivel radiológico. Nosotros tratamos de mejorar el proceso de toma de decisiones a la hora de decidir planes de, de eh, radioterapia. En este caso, pues, la comunicación entre el oncólogo, el físico que realiza los planes y el paciente tiene que ser muy fluida, tiene que ser muy buena. Entonces, eh, desarrollamos una serie de herramientas que permitía esa, mejorar esa comunicación entre ellos. Además de Enrique Miralles, el equipo lo compone en el también egresado por la UPV, Andreu Jiménez, y otros tres estudiantes de la Politécnica de Valencia, Víctor Callejas, Carlos Herrera y José Francisco Agullo. Nuestro equipo eran dos ingenieros informáticos, un ingeniero aeronáutico, eh, un egresado de ingeniería industrial y yo estudiante de ingeniería industrial. Entonces, permite abarcar un mismo problema desde muchos puntos de vista distintos y te permite ver soluciones que un grupo de cinco informáticos, cinco ingenieros industriales, pues no verían. Junction se ha convertido en punto de convergencia para desarrolladores y diseñadores un encuentro que ha congregado en su edición de 2019 a más de 1000 participantes procedentes de países de todo el mundo en total cerca de 150 equipos que durante 48 horas tuvieron que enfrentarse a los retos definidos por las empresas colaboradoras del evento divididos en 11 categorías. Dentro de la competición estás viendo lo que hacen los otros equipos y nuestra sensación fue que además de aplicar la solución técnica de pintar muchas gráficas, muchas soluciones de visualización, nos molestamos en comprender cuál era su problemática y cuál era, es decir, darle un punto de vista médico a, a los datos que, que nos ofrecían. Entonces, sabíamos qué significaba cada gráfica, sabíamos por qué era importante que el paciente no se moviera. Eso fue lo que yo pienso que les llevó a distinguir nuestro proyecto entre los demás. Cabe recordar que en 2018 Guideme, la solución propuesta también por estudiantes de la UPV, logró el cuarto puesto en la clasificación general de Junction. El proyecto estaba orientado a mejorar la movilidad de mayores y personas con discapacidad y fue premiado en la categoría Future Cities.